Hola, buenos días. Agradeceros la presencia para asistir a la presentación del de tercer jugador fichado esta temporada, Ariz Aldasoro, procedente de la cantera de la Real Sociedad, 23 años. Eh, jugador eh, juega de medio centro, puede jugar de interior derecha también, que ya ha jugado en las ligas Smart Bank, que pese a su juventud ya tiene experiencia en esa categoría también y, y bueno pues que ha firmado dos temporadas y nada a vuestra disposición para lo que queráis. Vamos el turno de preguntas y nos presentamos con nombre y Medio, gracias. Hola buenas David Marquina de TVFM. FM. Eh, ¿Cómo te defines como jugador? Eh, ¿Qué características tienes? ¿Eres más jugón? ¿Eres más de ida a vuelta? ¿Cómo te defines? Buenas. Eh, bueno, yo me definiría un poco más jugador con recorrido que eh, con llegada, que también vuelve. En, en eso juego de medio centro, puedo jugar doble pivote, un poco más adelante. Entonces, en jugador agresivo también, eh, en los duelos, que me gusta buscar ganar los duelos tanto en ataque como en defensa y es un juego un medio centro con llegada. Hola Aris, bienvenido Roberto González de la cadena serie del Diario. Eh, quería preguntarte por dos cosas: una, la segunda división, la diferencia que ves entre la primera y la segunda, con, con la segunda división que has podido palpar en tus eh, propias carnes. Y luego, si te da un poco de vértigo, salir de tu zona de confort. Sales de casa, sales de zubieta, eh, llegas a otro equipo, a otra ciudad. Eh, es una experiencia todo nuevo para, para ti. Si te da un poquito de, de vértigo. Gracias. Eh, bueno, respecto a la primera pregunta, eh, en la segunda división eh, es una categoría muy exigente. Eh, ya. Técnicamente todos los jugadores son buenos, pero yo creo que la diferencia está mucho también en la mentalidad, en, en no fallar nada, no conceder nada y sobre todo en la eficacia en, en las áreas, que es lo que define los partidos. Que arriba en, con una o dos ya te hacen gol y, y atrás pues si concedes también en, entonces yo creo que la diferencia es en, está en hacer muy pocos fallos y y esa es la mayor diferencia. Y luego, en la segunda pregunta, ¿cuál era? Salir de... Ah, vale, sí, sí. Sí, sí bueno. A ver, no, vértigo no. Eh, es verdad que después de 10 años ahí que estoy en mi zona de confort, en, en difícil no, es diferente, pero yo vengo con muchísimas ganas, con mucha hambre de, de salir de ahí, de probar algo nuevo y qué mejor sitio que aquí para demostrarlo. Muy buenas, Arís. Eh, Diego Balbontín para Radio Fútbol. Eh, ¿Conocías la ciudad, conocías Santander? ¿Qué es lo que te ha hecho decantarte por, por la oferta del Racing? Y si habías coincidido en algún momento con alguno de los jugadores que te ha facilitado la llegada o, o bueno, cuál ha sido el punto de partida para que hoy estés aquí? Eh, bueno, en Santander había estado una vez, yo creo, pero, pero es verdad que tengo conocidos que han venido aquí y todo el mundo me ha hablado muy bien de la ciudad. Y del club, pues un club histórico que hemos conocido en primera, han pasado grandísimos jugadores por aquí. Entonces ya a mí cuando me llegó la propuesta fue muy fácil, no me lo tuve que pensar mucho porque me hacía muchísima ilusión estar aquí. Y la verdad que no conocía a nadie de los que estaba, pero hay un grupo muy bueno, nos han acogido muy bien a todos los nuevos que hemos venido. Entre ellos ya tienen un núcleo, una una piña y entonces yo creo que ya estamos integrados y a partir de ahora pues va a ir todo muy bien. No sé si habrás hablado con el mister y si es así, ¿qué te pide? Bueno, si me pide en eso recorrido que que llegue adelante, que vuelva atrás, que sea serio en en el juego y y eso, guardar también en la posición, las coberturas y. Eso, trabajar, trabajar todo lo que pueda. Sí, eh, Miquel. Ya sabes que los periodistas tendemos a, a simplificar las cosas y, y entendemos que el fichaje de Ariz es tuyo, básicamente, que imagino a, a, le conocerás casi desde cadeto, desde, o desde eh, infantil. ¿Por qué traes a Aris? ¿Qué te, ofrece, ¿Qué te ofrece Aris y en qué sistemas le ves tú mejor? Vale, eh, el tema de ser mío, pues aprovecho el momento también para decir que considero, un poco dicho vulgarmente, todos son míos y siempre todos van a ser de, en este caso, de Guillermo. ¿vale? Es una forma en la que, ya que muchas veces pues, eh, puedo aprovechar a decir cómo me gusta funcionar, pues mi forma de entender esto, ¿no? como editor deportivo, que es mi primera experiencia, pero... Lo he madurado, ¿no? Es que todos los jugadores sean un consenso, ¿no? Al final es un poco la, la idea. ¿Que parto con más ventaja en este sentido? Bueno, sí, sí le he conocido en lo que es la estructura y en su recorrido, pero bueno, también los años de fútbol profesional que he vivido, pues también tengo conocimiento de, de lo que también él ha aportado este año, ¿no? Que ha sido un buen lugar para poder probar y lo que yo he visto que ha hecho este año a mí me ha servido mucho, ¿no? Es verdad que ha habido momentos en los que no ha sido participación directa por la competencia del momento pero satisfecho y luego un poco lo que espero de él vale sobre todo es lo que igual este año tampoco ha podido hacer tanto que es ese recorrido no ese jugador que, que exige mucho al rival con balón y sin balón vale a la hora de tener balón de llegar bien a las dos áreas y a la hora de no tener balón exigir al rival para que le cueste llegar al área no Eso es un poco el potencial donde creo que más y luego lo que siempre une a todos los fichajes es el valor humano ¿no? que desde que hemos eh, establecido, establecido las conversaciones hemos visto claramente que el proyecto se le ajustaba para el siguiente paso que era venir aquí. Miguel, ¿en qué punto se encuentra la negociación con el capitán, con, con Iño? ¿Estamos cerca ya de, de ver eh, al capitán renovado? ¿Todavía falta algún fleco? ¿Cómo, ¿Cómo está esa negociación? Está, como se dice, abierta, ¿no? Es un interés que tenemos ambas partes de poder llegar a un entendimiento. El momento, todavía valorarlo en tiempos, no, no te lo puedo concretar, pero está ahí y es algo que ambas partes desearemos llegar. Miquel, eh, lo ha dicho ahora Aritz, creo que, que ayer también salió el tema de las áreas. Eh, no sé si te preocupa el gol respecto al año pasado. Se han ido muchos goles, los 10 de Pablo, los 7 de Soco, los de Mano Justo, los de Bustos, y no ha llegado gente que el año pasado haya hecho muchos goles, tanto fondo. ¿Te parece que tenéis ahí un déficit, un déficit de gol ahora mismo? Más que contado por déficit, eh, un poco si analizamos la composición que estamos haciendo, donde menos hemos incorporado es en esa parte, ¿no? por decirlo así, y todavía no vamos a hacer cosas. Vamos a pensar en que eso es unas cosas importantes, pero aprovecho también para decir que tan importante es ese factor del de gol que se hace enfrente como el que dejas de recibir. ¿no? Entonces le damos importancia a ambas cosas. Estamos todavía por terminar de definir la plantilla y este tiempo de entrenamiento nos va a dar mucha información y tanto Guille como yo queremos aprovechar este tiempo para analizar bien. Pero vamos a trabajar en esa situación y muchas veces el gol está en la situación de dar confianza y de, y de conseguir que los resultados se vayan dando. ¿Tenéis intención de que algún jugador de la cantera haga toda la que es la pretemporada con el primer equipo y tenga esa oportunidad de la primera plantilla? Lo que comentamos el otro día, ¿no? Vamos a utilizar este momento que es bueno porque sabemos que tenemos chicos que, que están en un buen desarrollo y vamos a seguir en esa observación y palpar. Hay que entender que cuando se da el salto a ese primer equipo, muchas veces se da como algo que es el siguiente y es más que un siguiente paso. ¿vale? Tiene que estar preparado el juego futbolista a nivel deportivo como a nivel mental. Entonces, vamos a seguir analizando y, y la mejor decisión siempre va a ser para ambas partes. ¿Alguna cosa más? Terminamos. Para Aris, la última, tú que eres uno de los pocos jugadores de momento que, que se han firmado aquí en el Racing que ha competido la temporada pasada en división de Honor, es decir, en, en segunda división. Eh, te ha tocado vivir un poco la cara amarga del, del fútbol con, con ese descenso. Eh, ¿Cuáles crees que son las claves para que se acaben cumpliendo los objetivos del, del, del Racing este año en una categoría nueva para, para el club? Bueno, yo creo que lo más importante es ser una piña ir todos todos juntos en la misma dirección en, en los momentos difíciles seguir juntos eh, en este año también en, como el año pasado éramos muy jóvenes todos este año tenemos también en la plantilla mucha experiencia que eso seguro que a diferencia del año pasado pues nos ayuda en esos momentos y entonces yo creo que la clave está ahí en que vayamos todos juntos seguro que hay momentos más fáciles más difíciles pero entre todos, si tenemos buena dinámica de entrenamientos de grupo, seguro que conseguiremos asentarnos en esta categoría. Muy bien. Muchas gracias.